Hola, 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 vamos a esperar que se conecten un poquito las personas por acá. Vamos a ver si el audio está funcionando, si todo va bien por acá, y esperar que se comiencen a conectar las personas para comenzar la clase del día de hoy. Vamos a esperar que llegue la solicitud. Hola, una persona ya por aquí, 17 personas, va actualizando poco a poco. Vamos a colocar esto para poder leer sus preguntas desde acá mientras estoy haciendo la preparación. Y me van avisando que... Me van avisando si me oyen, si me ven perfecto. Tengo una alergia. Y esto no se puede estar haciendo, pero... Creo que es el polen. Vi la publicación en Instagram y me viene corriendo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno, qué bueno que se están conectando todos. Vamos a esperar 2 minutitos que se terminen de conectar las personas que se van a conectar para comenzar con la clase. En la mañana les dejé la clase ya del merengue italiano. Ya está 2 videos más abajo. La grabé en la mañana para que pudiesen verla tranquilos, con calma, y repetir las veces que quieran. Pero ahorita les voy a enseñar el truco para las masas para galleta. Normalmente hay mucha variedad de tipos de galleta: crujiente, menos crujiente, más crujiente, menos, más gordita, súper gordita, más, como decimos nosotros, más esplaya. Esplaya es como más chatitas, más planitas. Entonces, les voy a hacer una pregunta ahorita y quiero que me respondan. Se está llenando de mensajes. Ajá, ok. Saludos, saludos, ¿cómo están? Hola, estoy haciendo leche condensada. La leche condensada que les publiqué hoy es lo más rico del mundo. De hecho, se la voy a mostrar, acá la tengo. Fíjense que aquí la tengo y es lo más delicioso del mundo. Es lo más delicioso del mundo. Esto lo tengo aquí así porque voy a hacer con esto las preparaciones mañana, y pues la tengo ahí en la nevera así guardadita para hacer la preparación. Quiero contarles cómo les gustan las galletas a ustedes. En lo personal, que sean sinceros y me digan: Claudio, a mí la galleta me gusta así. Saludos. Saludos enormes, mi ladies, castellano, Jacqueline, Carolina. Saludos, chicas y chicos, Erika. ¿Cómo les gustan las galletas crujientes? A mí me gustan las galletas crujientes, pero que por dentro estén suaves. No me gustan las galletas duras, que siento que me estoy partiendo un diente. Me gusta que queden crujientes y a la vez suaves por dentro. Hola, crujiente, 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 crujiente. Crujiente por fuera y suave por dentro, igual que yo. Crujiente y delgadas. Saludos a la República Dominicana. Saludos, saludos. Ok, vamos a comenzar entonces la preparación del día de hoy y les voy a ir explicando los consejitos y las técnicas para las galletas. Normalmente a mí me gustan las galletas que queden crujientes y que queden gorditas, que yo las pueda disfrutar. Estoy viendo que se están conectando muchísimas personas y bueno, vamos a yo ahorita tomo el teléfono para comenzar la clase como tal. Me voy a lavar las manos para volver con ustedes. Déjenme lavarme las manos rápido y vuelvo con ustedes. Recuerden siempre lavarse las manos cuando comiencen la preparación. Yo siempre tengo un papelito de esto por acá para secarme. Entonces, bueno, la receta del día de hoy es una receta que lleva un solo huevo. Sí, es una receta que lleva un solo huevo. Pero las galletas quedan tipo Subway. ¿Alguna vez han ido a esa franquicia? Es una franquicia de sándwich que es muy conocida. Las galletas quedan de ese tipo. Quedan crujientes y suaves por dentro. Es una delicia de preparación de galletas. Entonces, voy a bajar un poquito la cámara para que puedan ver más acá a la altura de la batidora lo que vamos a estar haciendo. Y yo ahorita los voy a ir leyendo. Todos los ingredientes están en la cajita de descripción. Algo muy importante para este tipo de galleta, el secreto es utilizar azúcar morena. Hacemos un poquito que así se sale.
Lo importante es utilizar azúcar morena, utilizar azúcar en polvo o azúcar pulverizada. Es también muy importante para lograr esa textura en nuestra galleta y que todos nuestros ingredientes estén a temperatura. La mantequilla, preferiblemente, no dejarla tan aguadita. La mantequilla tiene que estar en su punto, porque si la mantequilla está muy aguada, de verdad se les va a volver un desastre la preparación. La mantequilla tiene que estar a temperatura, pero bien durita. Voy a mover la cámara para ver si logran ver mejor, pero tengo que acercar esto más para acá. Arrimar esto más para acá. Y agárrame esto de aquí abajo. Ajá, para que ustedes puedan ver mejor. Y hago así. Ok. Ahí ya va. Creo que me veo un poquito mejor. Para yo hablar con ustedes. Aquí creo que me ven. Ajá, aquí me ven de frente y no me ven como así. ¿Sí? Entonces, bueno, la mantequilla tiene que estar a temperatura ambiente, pero no puede estar líquida, no puede estar líquida, porque eso es lo que va a hacer que nuestra galleta quede deliciosa. Entonces, lo que vamos a hacer es, yo estoy utilizando mantequilla sin sal, es, ¿sí se ve mejor ese? Ok, se ve de frente, sí, porque antes tenía la cámara muy abajo. Estoy utilizando mantequilla sin sal y miren la consistencia que tiene la mantequilla, no está aguada, está totalmente ahí firme, pero está suave. Entonces, este video es totalmente en vivo, sin edición, y les estoy dando la receta de mis galletas, para que pues puedan disfrutarla en casa. O sea, lo primero que vamos a hacer es que si ustedes tienen batidora de mesa o ayudante de cocina, vamos a utilizar este instrumento que es como una lira para nosotros cremar la mantequilla. Si no tienes este instrumento, lo puedes hacer con una paleta o lo puedes hacer con tu batidora de mano normal. Pero si tienes esta, te la recomiendo para hacer este tipo de preparación. Vamos a colocarle en la batidora, vamos a bajar un poquito más esto. Ahí para que vean, vamos a colocarlo allí, ahí lo pueden ver. Vamos a colocar la mantequilla en la batidora y vamos a empezar a cremar. Ustedes pueden, la receta la pueden multiplicar. La receta se la dejé en la cajita de descripción para que pues puedan copiarla con calma, puedan hacer todo lo que quieran con la receta. Y no estoy yo aquí como repitiendo a cada rato la receta. Vamos a empezar a cremar esto a baja velocidad. Y voy a empezar a subir la velocidad. Obviamente es muy poquita mantequilla. Yo ahorita comienzo a integrar el azúcar. Recuerden que el azúcar que vamos a estar utilizando, que es muy importante, es azúcar morena. Bajo la velocidad y agrego el azúcar. Acá tengo azúcar en polvo y se la voy a agregar. Vamos a agregar el azúcar en polvo. Ahorita los leo con calma, chicos. Aquí lo que vamos a hacer es ir integrando los ingredientes. Nosotros no necesitamos hacer una receta que la mantequilla quede súper cremosa, súper montada. No, estamos es mezclando. Lo último que vamos a integrar va a ser la harina de trigo. Voy a limpiar las paredes de mi molde, de mi bol, donde estoy mezclando. Es muy importante que siempre que estén haciendo preparaciones limpien las paredes de su bol. Es muy importante para que la mezcla vaya quedando homogénea. No quede un lado con mantequilla, quede otro lado sin la mantequilla. Eso es súper importante. La receta está escrita en la cajita de descripción para que la puedan apuntar. Aquí normalmente van a ver la técnica de cómo elaboramos las galletitas. Vamos a seguir integrando. Ahorita les voy a mostrar, vamos a seguir integrando muy bien.
limpiando. Siempre tienen que ir limpiando. Cuando hacen muy poquita cantidad, tienen que ir limpiando para que la batidora pueda tomar todos los ingredientes. Porque si no, cuando vengan a ver, van a tener de un lado más azúcar, de un lado más, menos azúcar, y no va a ser una mezcla homogénea. Tenemos que integrar todo muy bien. No estamos haciendo un pastel, que necesitamos un batido perfecto, pero sí necesitamos que todos nuestros ingredientes se integren. Aquí esta receta se la estoy regalando. Es una de mis recetas favoritas, que quizás luego la van a poder ver en una guía o algo así. Vamos a seguir integrando muy bien. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos los que se están conectando. Estamos haciendo una receta de masa de galletas perfectas. Aquí ya entregué de todo. Les voy a mostrar cómo está la mezcla. Miren cómo se ve. Se ve así la mezcla. Simplemente integrando la mantequilla con los dos tipos de azúcar, la azúcar pulverizada y la azúcar morena. Vuelvo a colocar mi instrumento de batir y voy a agregar el huevo. Un solo huevito lleva esta receta. Voy a agregar un huevo y voy a seguir mezclando muy bien. Aquí tengo el harina, es harina todo uso, y le voy a agregar bicarbonato. Bicarbonato de sodio, le voy a agregar media cucharadita de bicarbonato de sodio. Yo, como ya lo tengo al ojo por ciento de la práctica, esta es la cantidad que agrego. Es muy importante que con el bicarbonato de sodio no excedan la cantidad, porque el bicarbonato de sodio le aporta sabor a su preparación. Así que es muy importante eso. Y por acá tengo fécula de maíz o maicena, otro ingrediente que le vamos a colocar en nuestra preparación. Y por acá tenemos el chocolate que lleva la preparación, lo tenemos por acá. Y bueno, esto lo vamos a estar utilizando con otro ingrediente secreto que tengo por acá y con otro ingrediente que tengo por acá. Voy a dejar de batir y voy a limpiar. Voy a dejar de batir y voy a limpiar para que se termine de integrar todo el huevo con la mantequilla. Voy a dejar de integrar. Y ahora en este procedimiento empiezo a agregar la harina de trigo poco a poco, a baja velocidad. Voy a unir la fécula de maíz con la harina de trigo y el bicarbonato y voy a empezar a agregar a baja velocidad. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 cucharadas aproximadamente. Mientras se está mezclando, yo voy a agregar la vainilla. Pueden utilizar la vainilla de su preferencia. Voy a agregar la vainilla. Voy a agregar la vainilla y voy a agregar el chocolate. Esta receta tiene un toque secreto. Si ustedes no tienen chocolate, lo pueden obviar. Si no quieren utilizar chocolate, no lo utilicen. Pero esta receta tiene un toque secreto, que es el coco rallado. El coco rallado le va a aportar ese sabor que ustedes van a decir, pero ¿qué tiene esta galleta que sabe tan deliciosa? Es el coco rallado. Aquí tengo la cantidad exacta de coco rallado. En la receta no le coloqué el coco rallado porque hay personas que no les gusta el coco rallado, pero son 50 gramos de coco rallado.
Las personas que les gusta el coco rallado le pueden agregar el coco rallado a la receta y les va a quedar espectacular. Yo en lo particular me encanta el toque que le da y la gente nunca, nunca sabe que lleva coco, nunca. Entonces yo le agrego el coco rallado. Hay personas que no les gusta, pues no lo agreguen a su preparación, pero ahí les dejo el dato, que es el secretito de esta receta, el coco rallado. Y voy a seguir integrando. Wow. El olor no se ha horneado y el olor es riquísimo, chicos. De verdad que si van a hacer esta receta y le agregan el coco, me van a dar la razón. Me van a decir, Claudio, de verdad tienes muchísima razón. De verdad que tienes mucha razón en decir que el coco le aporta ese sabor único a la preparación. Vamos a limpiar todo el molde. Como les dije, aquí lo que estamos haciendo es una masa. No estamos haciendo un pastel, que queremos que el pastel nos quede perfecto, que si batimos de una manera nos va a quedar mal. No. Aquí simplemente integrar los ingredientes, que la mantequilla esté en el punto óptimo, que no es congelada, pero tampoco está derretida. Vamos a terminar de integrar muy bien para mostrarles la apariencia que tiene la masa. Déjenme limpiar bien el bol y la lira para mostrarle la masa y cómo queda. Bien, queda una masa bastante firme. Y eso que aquí está haciendo calor ahorita, no está haciendo tanto frío como normalmente hace. Pero bueno. Vamos a tratar de limpiar todo. Y ya les voy a mostrar cómo queda la masa. Miren cómo queda la masa. Yo termino de integrar lo que quedó rotecito por ahí. Pero miren la masa cómo queda. La masa queda así. Hola. Ya les voy a responder todas sus dudas, pero la masa queda así. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Mientras respondo sus dudas, voy a durar 5 minutos respondiendo sus dudas mientras yo lo llevo a la nevera a sí mismo. Lo voy a llevar 5 minutos a 10 minutos. ¿Cómo tu masa queda perfecta? Déjenme subir un poquito la cámara. ¿Cómo tú logras que tu masa quede perfecta? Tu masa queda perfecta cuando tú la refrigeras. Normalmente las galletas de Subway o las galletas de la franquicia siempre vienen congeladas. Y al estar congelada y meterlas al horno, hace que su proceso de fermentación del bicarbonato o el polvo de hornear haga su efecto en la masa, en la levadura como tal. Y quedan súper esponjositas, súper crujientes. Por eso es que yo recomiendo refrigerarla mínimo 1 hora. Como estamos aquí, yo la voy a refrigerar por muy poquito tiempo. La voy a refrigerar, la verdad, 5 minutos mientras respondo sus dudas de ahorita, para que vean ahora el proceso de cómo las llevo a la bandeja, al horno y todo eso. Aquí ya tengo el celular. Me conecté tarde. Saludos por Tordá. Me encanta esta receta. Saludos. ¿Cómo están, chicos? Vamos a esperar 5 minutos, la sacamos de la nevera y comenzamos. Sí, mientras más refrigeradas quedan más crocantes las galletas, quedan súper ricas. Vamos a esperar un ratito. Les di el grupo de Telegram. Sí, en Telegram hay un grupo donde ustedes pueden compartir sus fotos, sus recetas, y yo luego todos los domingos o los lunes trato de repostear todas las fotos de ustedes y de las personas que son emprendedoras, que venden, las personas que crean contenido, también lo hago. Sí, si no tienen azúcar morena, en este momento pueden utilizar azúcar blanca y les va a quedar rica, pero el toque secreto es la azúcar morena, o si tienen panela. De hecho, les voy a mostrar la que yo utilicé, porque aquí en España la azúcar
la sacan de la remolacha, no es azúcar de caña, ya les voy a mostrar. Les voy a mostrar para que vean, que no les estoy mintiendo. Y les voy a mostrar la otra que tengo por acá. Miren, este azúcar que está acá, ya les voy a decir, esta yo creo que no dice. Yo tengo otra por aquí que dice, pero esta la sacan de, de una remolacha, acá. Pero creo que esta no dice en el empaque, les voy a buscar la que dice en el empaque porque yo no la... Creo que no la he dejado de utilizar. Creo, se las voy a tratar de buscar. Pero esta azúcar también la sacan de la remolacha, pero creo que la utilicé ya, chicos. Entonces, esta azúcar, como la sacan de la remolacha, yo siento que no, como que no le aporta el mismo sabor a la preparación. No es que esta no lo dice, porque esta es otra marca, pero la marca que tenía anteriormente sí decía como que el proceso donde sacaban el azúcar de la remolacha, el proceso que hacían para llevarlo a ese proceso. Entonces aquí venden esta, que es azúcar que es de caña de azúcar, es un poco más cara, no es refinada, y es la que yo utilizo para la receta, es la mejor. Es la mejor que yo utilizo. Si alguien sabe qué supermercado vende azúcar de caña refinada blanca, me lo puede decir acá en España, porque yo no he encontrado. No voy a ver si tengo el paquete guardado, que lo dudo, porque aquí ya está el azúcar lleno, así que... Pero bueno, si el azúcar de acá sale de la remolacha. O sea, lo que voy a buscar es la bandeja para tener ya la bandeja acá y colocar mis bolitas para la preparación. Bueno, este chocolate sí le coloco. Este chocolate. Le voy a agregar chispita que tengo. Bueno, chicos, y las personas, para hablarle de la guía, las personas que quieran la guía online, acá está la guía online, siempre la tengo en la cocina. Una guía perfecta. Ya pasaron los 5 minutos. ¿Qué pasa si uno no tiene? Si no tienes azúcar en polvo, la reemplazas por la cantidad de azúcar normal que estás utilizando. Y ya, no pasa nada. Te queda perfecta igual, no te va a crear ningún tipo de problema. Yo tengo esta cucharita, que es una cucharita de helado, que es la que trato para utilizar, que es la que trato de utilizar para las galletas, para que todas las galletas me queden igual. Pero si no tienes esa cucharita y tienes una... ¿Dónde está la balancita? Si tienes una balanza como esta o un pesito, lo que puedes hacer es que puedes pesar las bolitas acá, todas de un mismo tamaño, para que por lo menos sepas qué cantidad te sale de la masa y de qué tamaño las quieres hacer. Normalmente las galletas son de 20 a 25 gramos. Lo más son 50 gramos, que a mí me gusta hacer la de 50 gramos, porque no pierdo tanto tiempo haciendo bolita o así, horneando tantas veces, porque al final es para nosotros acá en la casa y no voy a estar haciendo 300 bolitas de 20 gramos cuando puedo disminuir. Al final se la van a terminar comiendo todos. Hola, estamos haciendo galletas. Ya las voy a sacar del congelador para acelerar el proceso y que ustedes puedan ver el resultado final. Vamos a sacarla del congelador, de la nevera. Y les voy a mostrar el pie que hice hoy para la presentación. Bueno, aquí ya está la masa, ya está bastante friecita. Ya les voy a bajar la cámara para que vean. Y las galletas, otro error de las galletas es que las personas las dejan mucho tiempo en el horno. Las personas piensan, no, 15 minutos. Ya en 15 minutos están sobre cocinadas. Ya quedan las galletas súper duras cuando las sacas del horno ya están suavecitas. Pero luego que las dejas reposar, las galletas van a estar, pero como una piedra, van a estar súper, súper duras y no es recomendable. Porque a nadie le va a gustar una galleta que se vaya a partir un diente. Crujiente es una cosa y dura, seca es otra. Chicos, tienen que estar pendientes de eso. Voy a bajar la cámara para que vean. Ahí está mi bandejita. Y acá está la masa de la galleta. Miren cómo queda la masa de la galleta. Entonces, lo que voy a hacer ahora es que voy a hacer bolitas con esto.
con este aparatito que nos ayuda bastante. Y las voy a organizar en la bandeja. Yo trato de siempre hacer como 8 galletas, porque de verdad, como les dije, no me gusta estar haciendo tantas galletas, las voy organizando. De modo que no me queden ni tan pegadas, ni tan separadas, para que cuando ellas estén listas, como que no se vayan a unir unas con otras. Pero ustedes la pueden hacer de la manera que más les guste, de verdad. Yo lo que trato de enseñarles es una manera fácil y sencilla de que hagan sus preparaciones, porque al final ustedes son las que van a hacer las recetas, ustedes son las que van a hacer las preparaciones, y la idea es que esto les sirva como referencia, les sirva como guía de lo que quieren hacer. No una copia, sino una guía de, mira, quiero hacer unas galletas así. Bueno, vamos a ir colocando en la bandeja. Y miren lo fácil que es. No tienes que estar pesando. Sabes que todas las galletas te van a quedar aproximadamente igual. No tienes que estar pesando. No tienes que estar ahí dándote mala vida. Simplemente agarras tu bolita, la aplanas, tratas de darle formita por acá abajo, colocas en tu bandeja, y yo creo, considero que aquí puedo meter una en el centro. Voy a meter unas en el centro. Déjenme limpiarme las manos. Déjenme limpiarme las manos porque no me gusta tener las manos sucias para nada. Ya les respondo todas sus dudas acerca de galletas, si pueden sustituir, si pueden quitar. Pero lo importante es que vean cómo las hago. Y voy a colocar. Ahí hay 11 galletitas. Entonces, cuando salen del horno, es que ustedes arriba le van a colocar las chispitas de chocolate al salir del horno. No las van a colocar antes. Las chispitas de chocolate para decorar luego que salen del horno. Mientras, así, miren. La vamos a llevar al horno a 180 grados hasta que los bordecitos estén doraditos. Que se empiezan a ver doraditos. Antes no se sacan. Cuando los bordecitos ya se empiezan a ver como amarillitos, la sacamos del horno porque es en el momento que ellas ya están listas. Así ustedes la vean húmeda en el centro. Si ustedes la quieren más planita, ustedes la pueden aplanar un poco más. Pero ellas se van a expandir bastante en el horno, ya van a ver. Aunque yo no quisiera que se expandieran porque me gustan gorditas. Pero vamos a llevarla al horno y vamos a calcular 8 minutos para revisarla. Ustedes tienen que estar pendientes de decirme, Claudio, los 8 minutos ya han pasado para yo estar pendiente y que no se nos vayan a quemar para que ustedes la puedan ver en vivo. La voy a llevar a la rejilla del medio. Y bueno, vamos a esperar los 8 minutos y les voy contestando sus dudas y preguntas por acá. Los 8 minutos serían, aquí son las 12 y 48. Entonces vamos 48, ya. Tenemos que estar pendiente de eso. Ahora voy a leer sus... Sirve edulzante Splenda como sustituto del azúcar glass. No, el azúcar glass siempre va a ser azúcar glass, pero puedes utilizar Splenda. Pueden utilizar Splenda. De hecho, ustedes pueden hacer esta galleta, pueden quitar la mantequilla normal y la sustituyen por mantequilla de avellana, mantequilla de maní, lo pueden sustituir y quedan unas galletas deliciosas. De hecho, yo las galletas saludables que hago, las hago sustituyendo la mantequilla normal por mantequilla de maní, utilizando edulcorante, utilizando harina de avena y quedan deliciosas porque el coco es súper saludable. Puedes agregar chocolate del 75% de cacao y te quedan unas galletas Sacha Fitness, quedan deliciosas. Una opción sin gluten, por favor, ahí se la estoy diciendo. O sea, pueden utilizar, pueden reemplazar. Todo lo que lleva harina lo pueden reemplazar por harina de arroz, harina de avena, que no tenga nada de gluten y que sea libre de gluten 100%, porque normalmente a veces cuando ustedes compran una harina pan, en el lugar donde hacen la harina pan, también hacen la harina integral. Entonces hay empresas
que de verdad garantizan que el producto es 100% libre de gluten, que no va a tener ningún tipo de contaminación cruzada, y eso es muy bueno para las personas que son alérgicos al gluten. Saludos de México, ¿se puede usar margarina? Sí, podemos usar margarina sin sal, pero sé que hay muchas personas que están en Venezuela y en Venezuela utilizan la margarina o la mantequilla que encuentran, y es válido, es válido. Estén pendientes de los 8 minutos que les dije porque el horno a veces está loco y tengo que estar chequeándolo. ¿Puedo usar margarina? Sí, puedes utilizar margarina. Estamos haciendo una galleta. Este en vivo lo voy a dejar guardado para que les dé tiempo a las personas a verlo y repetirlo. Aquí en Venezuela no se encuentra azúcar morena. Si encuentran panela, lo que pueden hacer es mezclar parte del azúcar normal con la panela, con el papelón. Hacen una mezcla o hacen una melaza, derriten el papelón y colocan parte de azúcar blanca con esa melaza y queda súper rico. Yo lo hacía así en Venezuela. Las chispas se colocan justamente cuando sacas las galletas del horno, es que le vas a colocar las chispas encima para que se vean bonitas en la foto, y si las vas a presentar a la venta también, se colocan justamente al final, porque si las colocas ahorita, ellas se van a volver nada, se vuelven absolutamente nada. Entonces lo ideal es que ellas están, las galletas están calenticas, las colocas encima y ellas se van a integrar sola a la galleta. Van 2 minutos, estén súper pendientes chicas porque confío en ustedes. Te recomiendo las chispas de la marca Turín. Perfecto. El bicarbonato es para que tu galletita pueda quedar más crujiente y más esponjosita. Pero si no tienes bicarbonato, puedes utilizar polvo de hornear. También es válido utilizar el polvo de hornear. Y la temperatura es a temperatura ambiente. Te voy a buscar la mantequilla como yo la tengo. No la tengo en la nevera. La mantequilla yo la tengo así, mira. Ya te voy a mostrar cómo tengo la mantequilla. Miren, esta es la mantequilla que utilizo acá en España y fíjense que ella está suave. Fíjense que yo la puedo hundir y ella ahí se hunde, miren. Está suave porque ese es el punto óptimo para utilizar tanto en pasteles como en galletas, para todo la mantequilla así. No puede estar en la nevera porque quizás en la nevera absorbe líquido. Entonces, obviamente, cuando hacemos la preparación, muchas personas me dicen, pero es que el pastel me quedó apelmazado. Claro, si tenías la mantequilla en la nevera, absorbiendo líquido, la sacas, no la dejas reposar, la utilizas frío, le estás agregando más líquido a tu preparación. Entonces, lo importante es siempre tener los ingredientes a temperatura ambiente. Primero, porque el horneado va a ser perfecto. No se va a tardar 3 horas en el horno porque estás colocando la leche fría, el agua fría, los huevos fríos, y así el horno esté caliente, tu preparación va a tardar muchísimo más. Entonces, por eso es que en la receta siempre lee ingredientes a temperatura ambiente, porque el proceso de cocción va a ser más rápido, va a ser un proceso de cocción más fácil para tu pastelito, se va a evaporar el líquido más fácil y va a quedar más esponjoso. Por eso es que se recomienda siempre temperatura ambiente. Esto es temperatura ambiente. No se está derramando, está consistente. Esa es la temperatura ambiente. Yo tengo que estar pendiente de las galletas, chicos, porque si se pasa 1 minuto más, yo me entro en crisis y no podemos caer en crisis. Ahí vamos bien, por lo que vamos bien. Díganme cuántos minutos van, déjenme leerlos. Ok, ya aquí se está pasando todos los mensajes rápido. Claudio, sé que no viene al caso, pero para hacer una de tus tortas que nos has enseñado, si no tengo polvo de hornear, ¿qué le puedo reemplazar si mi harina no es leudante? ¿Tienes bicarbonato? Si no, si tienes bicarbonato, le puedes colocar bicarbonato. Van 5. Me uno a las personas que están pidiendo los golfeados. Sí, la masa de los golfeados es la misma masa de los rolls de canela. Obviamente lleva otro tipo de preparación, pero básicamente es la misma masa. Aquí no los he hecho porque en España el queso, no he encontrado un queso rico venezolano como el que venden en Venezuela. Yo no estoy en Madrid. En Madrid sí se encuentra algún tipo de variedad, pero yo no estoy en Madrid. Yo estoy más retirado de Madrid. Entonces, por eso no lo he hecho. Compré un queso mozzarella para hacerlo, pero no los he hecho. Pero se los prometo hacer con queso mozzarella y ustedes se imaginan que es queso del de Venezuela. Faltan 3.
Faltan dos minutos, ok. Sí, yo les voy a enseñar a hacer los golfeados. Lo voy a hacer con queso mozzarella. Ustedes en su mente se imaginan que son, que es queso normal, Claudio. Claudio, ¿es mantequilla o puede ser margarina? Puedes utilizar margarina o mantequilla. Yo lo hago con mantequilla. La verdad, yo lo hago con mantequilla. Pero si tú tienes margarina en tu casa y las quieres preparar, hazla. No te limites a porque no tengas la mantequilla que es. Dijimos que a los 8 minutos chequeábamos. Así que, ¿cuántos minutos? Ya las voy a revisar y les digo si les falta o no. Y las voy a ver desde aquí afuera. Le falta un poquitico. Le falta un poquitico, pero se ven ricas. Se ven delgaditas, se ven bien ricas. Faltan 2 minutos, falta 1 minuto. Ok, bueno, básicamente esa es la receta de las galletas que a mí me encantan. Como les dije, yo las dejo un poquito más gorditas. Déjenme colocar esta masa para acá, porque aquí me quedaron como para sacar más galletitas. A mí en lo particular me gustan más gorditas, pero muchos de ustedes me dijeron que les gustaba delgaditas, así que no hay problema. Qué bello, gracias. Ey, ya. Ok. Ya las voy a revisar y les digo. A los 8 minutos teníamos que chequear. Todavía le falta un poquitico. Le falta un poquitico y ya. Déjeme chequear. Sacar la bandeja porque quizás la bandeja no la puedo ver con la luz. No, pero le falta un poquito. Pero las galletas están quedando perfectas. Están quedando, como les dije, tipo Subway. Deliciosa. Esta receta la van a amar. Y si le colocan el coco rallado, más aún. Ya van a ver el resultado final de las galletas. Y vamos a estar hablando un ratico más sobre los merengues, sobre la preparación. Y también les quería decir que va a salir esta semana el curso online de pasteles perfectos de chocolate, donde les enseño a hacer todas las cremas de chocolate que yo utilizo para la venta. Y les quería mostrar esto que hice, que es para la, que es uno de los postres que yo hago a la venta y tenía que tomar foto para actualizar. Fíjense, este pie de limón, miren. Es una belleza de pay de limón. Miren. Estos son los postres que yo hago para la venta. Esos son los postres que a veces ustedes no ven en Instagram. Porque en Instagram ven cómo hacer galletas con un ingrediente. Cómo hacer galletas con, sin tal cosa. Esto no lo ven. Pero bueno, se los muestro ahorita para que vean la otra faceta. Lo otro que hago. Déjenme chequear las galletas porque ya si se me pasan un poquito más. Ya como quien dice, nos jodemos vulgarmente. Ok. Le falta 2 minutitos y ya. En 2 minutos la sacamos. Así que pendiente. Bello. Las galletas. Ya, 2 minutos. Quiero. Espectacular. Sí, el pay de limón está perfecto. El pay de limón es una de mis recetas favoritas y ese es el tipo de producto que ofrezco a la venta, a mis clientes. Trato de ofrecer algo diferente, algo que sea bonito, algo que sea fácil y cómodo para el cliente. Y el curso sale a la venta esta semana. El curso va a estar buenísimo, buenísimo. Y en el curso, las personas que hagan el curso les va a llegar esta guía y le va a llegar la guía del curso. O sea, van a tener 2 guías. Va a ser un curso maravilloso. Como les dije, miren, esta guía tiene más de 15 recetas. Es súper bonita la guía. La guía de verdad a mí me gusta muchísimo. Bueno, me tiene que gustar, pero bueno. Claro, me enseña cómo hacer el pay de limón tan lindo. Ya las voy a sacar las galletas. Ya sí las voy a sacar, ya no las voy a dejar más tiempo en el horno, porque ya está el tiempo, ya están perfectas, perfectas. Ya las van a ver cómo quedaron. Y ustedes me van a decir, Claudio, de verdad que sí se parecen a las galletas de software. Miren. Ya se las voy a acercar más acá para que las vean, pero voy a aprovechar a colocarle las chispitas arriba para que con lo caliente ellas se integren. Imagina que están cayendo afuera, que están cayendo adentro.
Vamos a esperar a que se enfríe. Aquí se enfría súper rápido esto, así que no tengan, no se desesperen para probarla juntos. Ya yo agarro esta bandeja y se seca, se enfría súper rápido. Mañana le tomo las fotos para Instagram, para que las puedan ver con mejor calidad de luz. Yo lo que hago es medio presionarlas donde quiero que estén las chispitas. Y listo. Con lo calientico de la galleta, ellas se terminan integrando súper bien. No necesito... Ya van a ver, le voy a hacer con la cámara para que vean cómo se ve. De verdad que les digo que estas galletas me encantan. Tengo, de hecho, las tengo que... Mañana les tomo la foto oficial para que las vean. Vamos a esperar que se fríe un poquito, pero voy a bajar la cámara para que puedan ver. Pero miren. Miren las galletas. Vamos a esperar que se sequen un poquito. Y ya. Así me encantan. Vamos a usar una rejilla para que cuando se enfríen ahorita, sacarlas de la bandeja y colocarlas en la rejilla para que se terminen de enfriar bien. Y yo poder utilizar la bandeja para hornear el resto. Pero, básicamente, es que no quisiera que pudiesen oler estas galletas. De verdad que el apetito... Yo justamente que comencé dieta hoy, porque tenía meses sin hacer dieta. A mí me gusta colocarle bastante chiquitas de chocolate para que sean así como súper provocativas. Esta receta también la pueden hacer rellenas de Nutella, si quieren. Déjenme sacar la rejilla para ponerlas a enfriar, para poder meterlas. Yo siempre utilizo una rejilla así, como esta que está acá. Genial, men, Claudio, qué hermoso. Enséñanos a hacer el pay así de grande. Te quedaron perfectas. Podemos verlo desde Venezuela, el curso. Sí, el curso lo van a poder ver desde cualquier parte del mundo. Ya luego les daré las indicaciones por correo electrónico, las personas que se quieran inscribir en el curso. Y bueno, porque es un curso donde doy todas las recetas que utilizo normalmente para la venta y las recetas que aprendí cuando trabajé en la franquicia en Panamá. Pero les voy a volver a mostrar el pay de limón, que hay personas que no lo vieron, creo. Pero ya les voy a mostrar el pay de limón. Miren. Este es el pay de limón. Una decoración facilita. Una decoración facilita de un solo lado. Y así quedó. Miren. Está súper bello. Bueno, este es para actualizar. Este postre es para actualizar el postre que hago para ventas, porque a partir de este mes ya comienzo a vender postre. Entonces, es para actualizar la base de datos de los postres y que los clientes puedan ver los nuevos productos de Claudio. Básicamente es eso. Déjenme tomar acá el teléfono para leerlos. Y vamos a comer una galleta de esto. Saludos, Claudio. ¿Cómo las relleno, por favor? Cuando van a hacer galletas rellenas, lo que tienen que hacer es derretir. Normalmente siempre se utiliza Nutella, ganache o crema, alguna crema que, o arequipe o dulce de leche, porque son cremas que son más líquidas que sólidas, como meterle un trocito de chocolate, porque el trocito de chocolate va a estar suavecito al momento de partirla, pero luego que ya está fría, el chocolate se va a solidificar. En cambio, la Nutella siempre va a estar en su estado original, el dulce de leche o el ganache siempre va a estar suave. Entonces, lo que se hace es que haces medallones de Nutella, dulce de leche o de ganache, los colocas a congelar, haces una bolita de masa, le colocas ese chocolate que está congelado en el centro, ya sea Nutella, ya sea dulce de leche o ganache, la envuelves la bolita y la llevas al horno. Y en el centro te va a quedar, obviamente, el relleno. Cuando tú la abras, caliente o fría, siempre te va a salir el relleno. Precio, ¿dónde encuentro esta receta? ¿Cuál receta? La receta que estamos haciendo ahorita de las galletas está en la cajita de descripción,
que la caja de descripción es lo que se encuentra debajo del título. Aquí dice curso o clase gratis online de galletas. Ahí está una flechita, le das ahí y te va a aparecer toda la especificación. Los comentarios tapan el pie. Por favor, colócalo de otro lado para por compartir tus recetas. Lo que pasa es que a mí la pantalla me sale limpia. Yo no veo de qué lado están los comentarios. Déjenme sacarlo de nuevo. Para que lo puedan ver. No sé si aquí están los comentarios. No sé si es que acá están los comentarios. Saludos hasta República Dominicana. Y próximamente luego voy a dictar un curso de postres fríos, que son los postres que yo hago para la venta. Voy a estar dictando un curso de esto a las personas que se dedican a esto, a hacer mesas para matrimonios, para baby shower, para bautizos, para todo eso. Es súper rentable porque hacer postrecitos así a la gente les encanta más que un pastel súper decorado porque es algo que está más comestible. Profiterol. Ya tenemos profiterol aquí en el canal, chicas. Busquen la receta. Cada vez que busquen una receta, coloquen recetas Claudio US. Vamos a mostrar que esto usted ya está frío. Vamos a ver que se termine de enfriar bien. Porque no quiero. Nunca vea calentito. Todavía calenticas, no las quiero romper, porque si las, otra cosa es que las galletas se sacan de la bandeja cuando están ya frías, si las sacan calientes se les va porque ya están súper blanditas. Recetas, yo quiero video de postre de gelatinas. Ok, postre de gelatinas. No puedo ver tu clase porque mi internet es malísimo. En Venezuela no sirve el internet. Sí, eso es otro problema, que en Venezuela el internet es súper malo y es como una frustración casi que de todos los seguidores míos de Venezuela, que el internet es súper malo, y lo entiendo muchísimo porque mi mamá está en Venezuela y a veces quiere ver las recetas y mi mamá me dice, no puedo ver la receta, hijo, porque el internet está fatal. Y de verdad es que sé que es así. Yo soy súper desesperado. Yo quiero sacar las galletas de aquí, pero no las puedo sacar porque esto está... están calientes todavía, pero bueno, yo las voy sacando como pueda. Están súper doraditas por abajo. Pero bueno, vamos a ir colocándolas en las rejillas para que se enfríen más rápido. Para meter la otra tanda de galletas. Vamos a esperar a que esta se enfríe, porque las de este lado sí están más... Están más como más aguaditas, no sé. Como que el horno la... Se calentaron más de un lado que de otro. Vamos a esperar a que se enfríen un poquito y así yo sigo respondiendo. Enséñanos a hacer ese estilo de pie. No, no tiene página de recetas. La página de receta mía es... www.recetasclaudius.com. Está YouTube, por donde publico todas las recetas, y está Instagram. Facebook también está. No tengo. ¿Cómo puedo hacer un pie? Claudio, por favor. Temperatura para las galletas. La temperatura para las galletas son 180 grados centígrados, alrededor de 8 a 10 minutos. Yo no considero que las pasen tanto porque, como les digo, luego que ella se enfría, se ponen duras. Entonces, tú las ves doraditas, tú dices, ¡ay, qué linda! En el horno se ven doraditas, pero cuando las dejas enfriar, se ponen tiesas, pero tiesas, que no te las puedes comer. Claudio, ¿qué precio tiene el curso online? Bueno, va a ser una primicia para las personas que me están viendo. El curso online... Ya va, que me estoy ensuciando un poco. Ya les voy a decir, es que me estoy ensuciando todo el chocolate, me ensucié todo el delantal con una chispita de chocolate que estaba ahí derretida. Bueno, para las personas que están aquí y van a hacer el curso, que aún no he publicado la información, el curso va a costar $10. El curso va a costar $10, va a ser totalmente online, presencial. Ustedes me van a estar viendo en vivo. Vamos a preparar el pastel de chocolate y 8 recetas más.
8 recetas de mi crema especial de chocolate que no está publicada en ningún lado. La receta de relleno, te voy a enseñar a decorar tu pastel perfecto, a qué temperatura debe estar tu horno, dónde lo debes de hornear. Te voy a dar todos los tips necesarios para sacar costo, para venta, para ganar seguidores en las redes sociales, cómo promover y cómo vender tu producto en las redes sociales. Te incluye certificado online, te va a incluir esta guía que está acá. Te va a incluir la guía del día del curso, que es una guía que viene con 9 recetas, más esta guía que trae más de 15 recetas, y asesoría online por un mes, simplemente por el costo de $10. Eso lo va a lanzar por el Día de las Madres, simplemente como hacerlo para regalo para las madres. No lo va a dictar por más tiempo, simplemente va a salir para el 16 de mayo. El 16 de mayo va a ser el curso y solo va a ser por el Día de las Madres. Así que cuando vean la publicación estén atentos, porque aparte son muy poquitos cupos, porque voy a trabajar casi que dedicado con la persona. El curso va a tener una duración de 6 horas. Entonces las personas tienen que estar preparadas ese día para recibir 6 horas de clase con todo el contenido paso a paso de las cremas, cómo hacerla, a qué temperatura, qué no debo hacer para que mi pastel no me quede mal, por qué mi pastel se baja, por qué mi pastel me crece. Entonces, todas esas dudas las voy a estar respondiendo en el curso online presencial de pastel de chocolate, con todas las recetas que yo tengo del ganache de chocolate, de la receta especial de chocolate, del brigadeiro, de la crema pastelera, del buttercream, que son los pasteles que yo más vendo y son los pasteles que más me piden las personas. El curso se va a pagar a través de PayPal, que es la única plataforma que me funciona, por mi página web, y transferencias desde Panamá, solo desde Panamá. Si estás en Panamá y tienes Banesco, tienes Mercantil, tienes Scotiabank, puedes depositar al Banco General. Pero toda esa información se va a desplegar mañana con más claridad cuando puedan entrar a la página web y verlo. Me han inscrito más de 1,000 personas por el curso, no sé, muchísimas personas. Tengo registrada como tal 3,000 personas. En correo hay registrada 3,000 personas. ¿Qué tenemos en la base de datos? No voy a tener chance para dictar un curso para 3,000 personas. Por eso que las personas que estén de verdad interesadas en aprender a hacer costo, manejo de redes sociales y todo eso, pueden estar pendientes de la publicación del curso. Una opción de pago. Yo vivo en Perú. Ok, me pago para Venezuela. Estoy intentando, pero no me de... Estoy intentando con Cele, pero Cele me pide tarjeta en moneda americana y yo no tengo tarjeta. Sí tengo tarjeta en moneda americana, pero no de América. Sí, las personas que lo paguen pueden ir haciendo el pastel al mismo tiempo que yo y luego... Ya van a ver cuando vean todo el contenido del curso, es el proyecto final. El proyecto final es que cada participante elabora el proyecto con las recetas que vimos en el curso para yo poder evaluarlos. Sí, PayPal desde Costa Rica. A nivel mundial, PayPal. O sea, si estás en China, en Israel, donde estés, puedes utilizar PayPal. Y PayPal es un método seguro que lo puedes descargar y lo puedes utilizar, no te van a robar, no te van a hacer estafa ni nada, porque yo lo utilizo desde hace más de 10 años. Opción de pago para Venezuela. Sí, estoy tratando de ver eso, lo de Venezuela. Claudio, porfa, para hacer la crema de leche, ¿puedo usar mantequilla normal o baja en sal? Para hacer la crema de leche tienen que utilizar mantequilla de verdad que tenga un alto contenido de grasa. Si la quieren montar, si quieren una crema de leche básica, pueden utilizar cualquier mantequilla. Pero si es para montar, tiene que tener alto contenido de grasas, chicas. Nos jodimos, chicas. ¿Por qué no? Tranquila. Yo estoy tratando de ver cómo puedo solucionar para Venezuela el tema del pago, pero de verdad que a Venezuela le doy vuelta y vuelta a la cabeza y no sé cómo hacer. De verdad, no sé cómo hacer con Venezuela. Pero sí las tengo presentes y sí sé que, bueno, mi público es venezolano, pero no tengo ni siquiera cuenta en Venezuela. Imagínense. Y como dicen, amigo no es dinero de nadie. El dinero no es amigo de nadie, lo dije al revés. Entonces, involucrar a una persona que tenga el dinero, no sé qué pueda pasarle a la persona. Entonces, no quiero como involucrar a terceras personas que corran riesgo por mi culpa, ¿sabes? Ya estoy retirando las galletitas
de la bandeja las que se terminaron de enfriar y para colocar las otras al horno. Que se terminen de enfriar perfectamente para colocar las otras al horno. Desde Inglaterra se puede cancelar, pero yo estoy en Venezuela. Sí, desde cualquier lugar del mundo. Desde cualquier lugar, siempre y cuando utilicen el método de pago. Voy a terminar de colocar la masa que me quedó de galleta. Y lo estoy cobrando súper económico, simplemente por ser el Día de las Madres y porque quiero tener algo especial con ustedes y que ustedes puedan tener, obviamente, la receta que siempre me piden son las recetas de chocolate y las puedan utilizar y las puedan... Y después, lo mejor es que quiero que le saquen provecho, ¿sabes? Que puedan vender las recetas, que le saquen provecho a ese contenido que se les da para que el día de mañana monten su negocio, las vendan online. Eso es lo mejor, que ustedes puedan hacer de esto su negocio y no les dé miedo vender, no les dé miedo arriesgarse. Voy a hacer, aquí quiero que me salen tres galletas. Estas sí las voy a dejar más crujientes porque tenemos crujiente. Y las voy a dejar un poquito más. Pero la masa está súper buena. Son 10 dólares. En euros me imagino que deben de ser como 12 euros. Algo así. Te vienen dos guías online, el certificado, la asesoría. Es bastante completo. De verdad que me da ilusión de que las personas lo puedan hacer porque va a ser un contenido muy bonito donde van a aprender todo en vivo y directo, como lo hago yo, cómo hago para que la crema me quede perfecta, me quede bonita, que ustedes lo ven perfecta, pero siempre hay detalles, siempre hay errores. Hola, yo quiero, hacemos el pago a tu mamá que está aquí en Venezuela, Claudia. Richard González, sí, lo que pasa es que me da miedo involucrar a mi mamá, me da miedo, no sé, a veces tantas cosas que pasan en Venezuela que uno no sabe qué pensar. No sé, salí bien la tarde y creo que el polen me da como medio alergia. Yo lo quiero adquirir, soy de Venezuela, pero necesito pagarlo. Claudio, ¿cómo hago para pagar el curso? Estoy en Venezuela. En pesos dominicanos, muy económico. Sí, el curso va a estar súper económico. El curso va a estar súper económico. Las personas que estén en Venezuela, traten de que algún familiar tenga PayPal o esté en Panamá que les pueda hacer la transferencia. Porque de verdad es un curso súper económico, es un curso súper bonito que les va a servir a todos. De igual manera mañana van a ver toda la información a través de mis redes sociales. Quizás por acá grabe un video para Argentina, ¿cómo hago? Solo ahora por PayPal. Y eso la cabeza me la tiene así como que, porque me da rabia no poder llegar a más personas, que sé que tengo más alcance, que más personas pueden hacer el curso, pero también estoy de mano atadas porque no tengo otra herramienta, no tengo cómo. Entonces puede ser por Western Union, puede ser por MoneyGram, pero cobran comisión. Entonces, te estoy cobrando 10, pero vas a pagar 5 por comisión. Es como injusto que te esté regalando yo algo y tengas que pagar más en comisión. Hola, Milagro. Sí, te respondí que si la crema de leche es para un uso básico, tú no la vas a montar ni nada, puedes utilizar mantequilla, mavesa, baja en grasa, ligera, normal, porque no necesitas tanto contenido graso. Si tú la vas a montar para batir, para convertir en chantilly, sí necesitas que tu mantequilla tenga un alto contenido en grasa, mínimo 35% de grasa. Claudio, por favor, dime por qué la crema para montarse corta o no sube. La crema para montarse corta o no sube porque sobrebates la mezcla. La mezcla de crema para montar no se puede sobrebatir porque se separa lo líquido de la grasa y se te ve como cortada, como grumosa. Claudio, una base para pay de limón, por favor. Sí, les voy a regalar la receta de mi base de pay de limón, se las voy a regalar. Voy a tratar de publicárselas mañana para que la tengan, que es la base que utilizo para este pay de limón, se las voy a regalar. Claudio, te mando un abrazo de Venezuela, bendiciones y éxito, todo lo que emprendas. Perdón, me conecté tarde. ¿Cómo hago para adquirir tu curso? Gracias. Ya mañana les voy a dar toda la información de cómo adquirir el curso. Y bueno, las personas que siempre han querido la guía se las voy a regalar en el curso, o sea, casi que va a ser un regalo.
les va a llegar esta guía y la guía del curso. Van a tener, o sea, dos guías, certificado y asesoría online. Todas las recetas mías favoritas están aquí en la guía y las van a tener las personas que paguen el curso. Aparte de eso, las personas que no quieran pagar el curso, metí las galletas al horno y siento el olor y estoy como traumado. Las personas que no quieran pagar el curso y quieran la guía cuesta $4.50. Aquí en la caja de descripción está el link directo para que la puedas comprar. Ya tengo la guía. Saludos. Saludos, Elizabeth. La próxima guía sale en agosto y quiero, ustedes van a morir con esa guía. Porque la guía es la versión reforzada de esta. Es una guía, obviamente aquí están mis recetas principales, bellas, hermosas. Como todos, pues quizás tengan un errorcito por ahí. Pero aquí están todas las recetas que yo amo con todo mi corazón, de verdad. Aquí están todas esas recetas. Y nada, las compartí con ustedes con gran amor y eso, pero quizás la próxima guía salga en agosto. Quizás. Voy a tratar de trabajar lo más que pueda. ¿Se te puede hacer una transferencia en euro desde España? Las personas que están acá en España sí me pueden hacer transferencia. Sí me pueden hacer transferencia. Me pueden escribir en privado y puedo pedir la cuenta de un amigo y me la pueden hacer ahí. ¿Y cómo me llega la guía aquí en uso? La guía llega online. Esta guía es online. Te llega a tu correo, a tu celular y luego tú, si quieres, la mandas a imprimir. No es impresa, es online totalmente. Te llega a tu correo, la puedes ver las veces que quieras. Yo porque la tengo impresa y la tengo siempre acá en la cocina porque cada vez que voy a hacer un pastel, lo tengo acá. Quizás algunas cosas me las sé de memoria, pero otras cosas se me pasan. Entonces prefiero, vengo, pastel de mantequilla, ok, lleva 2 tazas de azúcar, tácata. Crema de chocolate, una cucharada de mantequilla, ok, lleva 1 cucharada de mantequilla. Me voy guiando con la guía. Porque tantas recetas que hago al día a día que a veces la cabeza como que no me da. Se puede obtener la guía en México, en cualquier país del mundo. En cualquier país del mundo la pueden obtener. Les voy a dejar la cuenta para donde la pueden comprar, que es... Ya va. La cuenta es... Se la voy a escribir aquí. Claudio U... Ya va. Esa es la cuenta... Esa es la cuenta donde pueden adquirir la... Es Claudius Store. Se comió ahí. Claudio. No sé por qué me lo separa, pero es así. Claudius Store. Es pegado. Mi tortera con la que hice mi último brownie mide 20 centímetros de largo por 10 de ancho, creo. La tengo aquí ya. Es esta. Es donde yo hago los brownies. En este. Me encantan tus recetas. ¿Dónde comprar el curso? Mañana lo publico por dónde lo pueden comprar y todo eso. Se los dije aquí porque me lo estaban preguntando y aproveché a decírselos, pero es una información que todavía no la tenía. Más. Miren cómo quedan las galletitas doraditas. Y miren cómo quedan. Quedan doraditas, no quedan quemadas y quedan deliciosas. Yo mañana, cuando estén bien fritas, ya las pruebo porque están calientitas todavía, se sienten calientes en la mano. Claudio, yo tengo un negocio en Maturín y me da miedo por el internet. Sí, si no pudimos hacer el curso, puedes vender la guía del curso. Sí, creo que la guía del curso se va a vender, creo. Déjenme revisar estas galletas, por favor. Déjenme revisar las galletas. Sí, creo que se va a vender, pero todavía no estoy seguro. Eres único, Claudio. ¿Qué pasó? A ver lo que querían. Hola. Claudio, ¿en la guía está la receta de ese pay de limón? No, en la guía no está la receta del pay de limón. En la guía está la receta de todos los pasteles. Bueno, les voy a mostrar un poquito la guía. Para las personas que preguntan por la guía. Esta es la guía. Cuando abren, está esta foto que es la portada de la guía. Luego viene esta foto que es recetario, porque es una guía online.
Viene la parte del agradecimiento de la guía. Luego, las personas que no me conocen, les hablo un poco de quién soy. Luego viene una tabla de conversión. Viene la tabla de gramos a mililitro, de tazas a gramos y todo esto. Luego de eso, viene cómo sustituir ingredientes. Si no tienes azúcar, ¿qué le puedes colocar? Si no tienes polvo de hornear, ¿qué le puedes colocar? Viene eso. Luego vienen los utensilios. ¿Qué utilizo? ¿Qué no utilizo? ¿Qué les recomiendo? ¿Qué no les recomiendo? Luego vienen las temperaturas del horno. Fahrenheit y centígrados para que se puedan guiar. Y aquí empiezan las recetas como tal de la guía. Son varias recetas de los pasteles que yo más hago. Si les soy sincero, de esta guía, los pasteles que más hago son como 6 pasteles que siempre me piden, que son pasteles que no fallan, que son pasteles que yo digo, siempre los repito y los repito y quedan perfecto. Y bueno, están todas las recetas detalladas, paso a paso, con los tips, las cantidades que utilizo. De hecho, una de las recetas más hechas de esta guía es el pastel de piña, que es una de mis recetas favoritas. Pero bueno, así está la guía llena de recetas. Es una guía muy bonita, muy, 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 muy bonita. Y nada, es súper barata, cuesta $4.50 y como les dije, lo pueden adquirir por aquí en el link que está en la cajita de descripción o simplemente van directo acá, a esta cuenta. Déjenme escribirla acá. Ahí les escribí la cuenta donde pueden ir y adquirirla dándole clic al link de la... Estoy en Miami, ¿cómo hago para obtener el recetario? Escribe ahí a la página donde te dejé o le das simplemente al link. Y listo, la compras online. Y te llega tu correo, bella, perfecta, y la vas a poder disfrutar. Saludos desde Anzoátegui, saludos. Mi amor, quiero aprender. Ay, mi familia quedó encantada con el pastel húmedo de chocolate. Lo llenó de alegría. Gracias. Ay, qué bueno. Tengo que estar pendiente de esta receta acá, de las galletas. Que no se me vayan a... Las últimas galletas quedaron más bonitas que la primera. Claudio, este video de las galletas lo vas a dejar aquí grabado, que llegué tarde y no lo pude ver. Sí, las galletas de las galletas los voy a dejar aquí grabado. Y vas a vender la guía, llegué tarde. La guía ya se está vendiendo. Esta guía que está acá atrás ya se está vendiendo. Es 100% online, está disponible a nivel mundial, así que lo pueden comprar. Cheesecake con pastel húmedo. Voy a hacer pronto un cheesecake porque estoy haciendo pruebas para renovar los postres que hago a la venta y les voy a estar mostrando por ahí lo que hago para que se inspiren a hacer cosas ricas. Me encantó la leche condensada. La leche condensada es un éxito. La leche condensada es lo mejor que pueden hacer en su vida. Yo siempre la hago y bueno, dije, vamos a dársela hoy a las muchachas y a los muchachos para que la hagan porque ellos lo merecen. Y bueno, si hacen chicha con esa leche condensada, los van a amar el resto de su vida. Eres lo máximo, véndela, porfa, porque muchas nos vamos a quedar por fuera porque, como usted dijo, que son muchos cupos. Hicimos la torta de chocolate sin huevo de maravilla, gracias. Sí, saludos hasta Caracas. Sí, chicas, o sea, todas las que quieran hacer el curso, inténtenlo. Cuando yo suba la publicación, intenten comprar el cupo. No les cuesta nada intentarlo. Recuerden que la fe es lo último que se pierde. Capaz intentas pagar el curso y de repente no tienes ni siquiera dinero y ¡tah! Te ganaste el curso. Eres mágico con esas manos, igual que ustedes. Yo considero que ustedes son las que me dan como que la energía y el entusiasmo para todos los días grabar videos, para todos los días estar aquí con la misma gana, con el mismo entusiasmo de darle una receta rica, una receta bonita, porque yo sé que muchos hacen de esto su negocio y su día a día. Entonces yo eso lo valoro muchísimo. ¿Cuándo es el curso, Claudio? Ya les voy a decir cuándo es el curso. Déjenme buscar por aquí la fecha del curso. El curso va a ser el 16 de mayo, va a ser el curso online. El 16 de mayo vamos a estar todos pendientes del curso para hacerlo. Ese día, bueno, déjenme chequear las galletas que tengo acá. Estas galletas ya están listas. Voy a apagar el horno, las voy a sacar y les voy a colocar las chispitas de chocolate.
Y bueno, termino de hablar con ustedes, aclararle cualquier duda que tengan. Pero de verdad que quedaron perfectas. Las últimas siempre quedan mejores. Y es por la razón que les digo, es por la razón que la masa reposa. El secreto de las galletas es que la masa repose. 100% seguro de eso. Hay personas que no la dejan reposar, pero sí. Yo trabajé en una franquicia y es así, chicos. Las mejores recetas se dejaban reposar. Así que no se dejen engañar por nadie. Que las mejores recetas eran así. Estoy colocando las chispitas y se me vienen en el dedo. Déjeme, límpiame. Vamos para que se enfríen. Y listo, mañana les muestro la foto final de estas galletas por Instagram, pero miren, es que quedaron doraditas deliciosas. Yo hoy sí debo descansar. Y no se imaginan el sabor. El sabor que tiene es un sabor increíble. ¿Cómo sería la leche condensada más espesa? La leche condensada más espesa tienes que darle más cocción y te va a quedar súper espesa. A mí porque me gusta más líquida, pero la pueden utilizar más espesa y es llevándola más tiempo a cocción. Gracias, mil gracias desde Bogotá. Gracias a ti, encantada con tu receta. Estaré pendiente del curso. Mil abrazos, mil besos. Mañana le publico la información, se los prometo. Y nada, las quiero muchísimo. Te reamo, yo también las reamo y las quiero muchísimo. No voy a poder concentrar. Sí, ese día tienen que pedirle ayuda a su esposo, a su mamá, a su prima, a su hermano, porque si es un curso bastante intensivo, obviamente vamos a tener break en el curso, pero es un curso bastante intensivo donde vamos a aprender y les voy a dar toda la información, cómo sacar costo, cómo hacer que tu producto sea rentable para la venta, cómo posicionarlo en Instagram, que es una de las plataformas donde se está vendiendo más producto online. Les voy a dar todos los secretos, o sea, les voy a hablar con sinceridad de inicio a fin, porque creo que eso es lo que nos conecta a nosotros, que seamos sinceros y que les pueda dar una receta real. Como les dije, mis recetas normalmente en YouTube son recetas sin huevo, sin harina, sin. Son las recetas sin. Pero aparte de esas recetas sin, yo hago otro tipo de recetas. Yo hago decoración de pasteles, yo hago postres fríos como el que lograron ver ahorita, que las personas que se están conectando, están llegando, no lo han visto. Se lo voy a mostrar, que yo le saco como 10.000 veces este tipo de postre, que son postres que yo hago para la venta, que ustedes no ven normalmente en mi Instagram ni aquí en el canal, porque a veces si yo publico este tipo de postre, empiezan las personas que en Venezuela no hay leche condensada, o es que es muy costoso y no lo puedo hacer, es que para qué publicas eso, que eso es incomprable, que eso no se puede hacer. Entonces, para yo evitar ese tipo de comentarios, yo no publico este tipo de contenido. Entonces, siempre mi contenido está más dirigido a personas que no tienen ingredientes y con un solo huevo pueden hacer un pastel súper mágico. Entonces, siempre mi contenido se ha dirigido a ese tipo de personas. Y esto simplemente lo dejo para mi lado personal, para mi lado empresarial y como comerciante. O sea, esto es lo que yo comercializo como Claudio Oz. Esto es lo que yo le vendo a mis clientes. Cuando mi cliente me pide un pay de limón, así sale su pay de limón. Entonces, ustedes muchas veces no ven ese tipo de... Lo voy a dejar aquí afuera porque ya tantas veces que lo he metido en el horno que... Por favor, tu correo o Facebook de Instagram para seguirte. Mi Instagram es este. Claudio D'Ambrosio. Ese es mi Instagram. Ese es mi Instagram. Prueba las galletas a ver la textura por dentro, por favor, Claudio. Sí, ya las voy a probar una. Voy a probar para ver una que esté bien doradita, porque a mí me gusta que estén bien doradita. Vamos a probar esta. Esta que está acá. No la puedo, no quisiera probarla porque no puedo probarla, pero ustedes me están obligando a que yo me coma esto y sé que están deliciosas, pero es que está gordo. Hola, el precio del curso. El curso va a costar $10.
No sé si ven ahí. Es que están perfectas. Cuando se enfrían totalmente, quedan. Ya les voy a mostrar. Quedan deliciosas. Deliciosa, deliciosa. Por fuera quedan crujientes, crujientes. Es como una galleta de Subway. Quedan súper deliciosas. De verdad que se los juro que son mis galletas favoritas. Y aparte por el coco. Y aparte siempre el chocolate está como húmedo adentro. No, es otro nivel. Bueno, me comí una galleta por ustedes. Estas que están aquí. Aquí son las 1:30. Ya con este chocolate me pongo hiperactivo y no duermo. No, no te perdiste todo porque esto va a quedar guardado. Lo puedes repetir. No, ya me comí toda la galleta. Esta masa no sirve para base de pan. Esta no. Miren. Sin remordimiento, ya no queda de otra. Miren, fíjense que estas las dejé más doraditas. Porque a mí me gustan así, más doraditas. Sin embargo, están ricas todavía, quedan perfectas. Pero ya las voy a colocar a enfriar. Y ellas, luego que salen del horno, siguen su proceso de cocción, siguen cocinándose. Entonces, ya sabrán. Bueno, chicos, mil gracias por acompañarme, mil gracias por estar acá. Los quiero muchísimo, gracias por el apoyo, gracias por siempre estar pendiente de lo que hago. Este mes en particular es un mes súper importante para mí porque luego les contaré por qué es muy importante para mí. Necesito muchísimo de su apoyo. Va a ser un mes donde voy a trabajar más de lo normal porque voy a estar grabando, voy a estar subiendo videos y haciendo en vivos de preparaciones y recetas porque necesito que de verdad ustedes aprendan. Aprendan un contenido de calidad de una manera sencilla. Yo no quiero enseñar yo no quiero enseñar terminología porque tampoco tenemos un diccionario a la mano para ponernos a leer qué significa cada cosa. Lo que quiero es que lo aprendas de una manera empírica y que te puedas sentir cómodo elaborando una galleta, un pastelito y que te quede delicioso. Eso es lo que yo quiero. Yo quiero que el día de mañana puedas llevar un postre a la mesa de tu familia y puedas decir, esto lo aprendí de una forma fácil y sencilla. Eso es lo que yo quiero lograr. Entonces, este mes está enfocado por ser el Día de las Madres. Mi mamá está en Venezuela, no voy a estar cerca de ella. Este mes va a estar enfocado en dedicarles todo mi tiempo a ustedes, chicas, y bueno, los chicos que también se unen, a enseñarles lo más que pueda y de una manera súper sencilla y súper práctica. Como les dije, esta semana vamos a preparar ingredientes bases. Ingredientes bases para preparar otras recetas. Hoy hicimos leche condensada. Mañana van a ver la receta que vamos a hacer. Entonces, al final vamos a elaborar una receta con todos esos ingredientes que hicimos. Entonces, las personas que puedan ir haciendo los ingredientes, háganlo, ténganlo en la nevera guardadito y al final de la semana hacemos la receta final con todo lo que elaboramos. Las personas que están en Venezuela o en cualquier lugar del mundo pueden comprar la guía por medio de PayPal. Te queremos mucho, yo también los quiero mucho. Genial, ya la hice y queda súper rica. Claudio, ¿cómo pago la guía desde Venezuela? Toda la guía desde Venezuela por medio de PayPal. Toda, toda.
A menos que estés en Panamá y tengas cuenta y la puedas transferir. Pero bueno, este es mi primer mini hijo. Mi primer mini hijo es la guía. Ya luego, pues, verán todo el resultado que estoy tratando de hacer. Como les dije, este mes va a ser un mes fuerte porque necesito de verdad todo su apoyo. En YouTube, que es la plataforma que me permite a mí poder comprar estas chispitas de chocolate. Miren lo que compré hoy. Hoy compré estas vainas de vainilla, porque voy a hacer esencia, voy a hacer mi esencia y mi extracto de vainilla. Las personas que quieran verlo, díganme si quieren ver esto, cómo lo hago, y se los puedo publicar. ¿Les gustaría? Gracias, Nelly, por tener la guía. De verdad que las personas que tienen la guía, gracias por apoyarme, gracias por creer en mí. Las personas que no la tienen aún y las desean, yo sé que en algún momento las van a tener. No se imaginan que yo todos los días me levanto trabajando y pensando en cómo puedo llegar a todas esas personas, tratando de contactar personas que me ayuden. Pero a veces es difícil cuando tú trabajas solo, cuando no tienes a alguien que de verdad te apoye de corazón y quieres hacer todo tú. A veces te quedas corto. Yo tengo 300,000 seguidores y que me escriba un 10% son bastantes mensajes al día. Quisiera poder responderles a todos a la vez. Entonces, mi manera de conectarme es así, en vivo, y tratar de leerlos y que ustedes me puedan ver, para que tampoco sientan de que yo soy Claudio, yo nada más publico recetas y yo estoy por allá. No me gusta eso, pero a veces es inhumano. A veces me acuesto a las 4 de la mañana contestando respuestas de ustedes. Me levanto a las 10 de la mañana como loco tratando de tomar la foto del postre, de editar el video para que no se queden sin la receta del día. Y es un compromiso que yo adquirí conmigo mismo para demostrarme que yo sí puedo. Y nada, se los comento a ustedes porque es un proyecto personal y es una meta personal. Estoy en Venezuela, tengo un familiar en España. ¿Cómo pago el curso desde allá? Lo pueden pagar por transferencia bancaria las personas que estén acá en España, pero escribiéndome directamente a mí para yo pasarles el número de cuenta. Sí, quiero la esencia. Sí, publica cómo hacer la vainilla, por favor. Sí, lo voy a hacer. Y bueno, compré eso para hacerla acá en casa, porque me gusta siempre hacer las cosas yo mismo, porque me siento como seguro. Y aparte, cuando haces las cosas tú mismo, le das un toque diferente. Y las personas dicen, mira, el pastel de Margarita es delicioso, cómpraselo. Y es porque Margarita hace todo ella, hace todo desde cero. Y eso es lo que te diferencia a ti del resto de las demás recetas, del resto de las demás tortas de vainilla. Si no tengo PayPal, si no tienes PayPal, puedes pagar por transferencia bancaria a un banco en Panamá o acá en España, creo. Te admiro y te respeto de verdad. Gracias, Jorgeli. Jorgeli es una de las seguidoras que siempre, siempre está ahí. De hecho, a Jorgeli, yo creo que le regalé la guía mía, yo se la regalé a Jorgeli, para que vean que yo, a los seguidores que siempre están ahí apoyándome, que sé que son cientos de personas, pero por lo menos Jorgeli hace casi que todas mis recetas. Yo publico esta receta hoy y mañana ella ya me manda la foto. Mira cómo me quedaron las galletas, mira cómo me quedó este pastel. Y yo lo valoro muchísimo, eso yo lo valoro muchísimo, porque sé que quiere aprender, sé que quiere hacer crecer su negocio. Y a mí no me importa regalar mi guía. No me importa regalarla, a mí no me importa regalarla. Lo que me importa es que de verdad ustedes la valoren y le saquen provecho. El curso cuesta $10, pero mañana, chicas, les prometo, o a final de tarde, noche, les prometo colocarle toda la información del curso, pero absolutamente toda, para que puedan leer con calma y detallada y detenidamente toda la información. Maribel, saludo, Maribel. Sí, Jorgeli de verdad es muy, muy, muy dedicada y lo valoro muchísimo. Hola, John, ¿cómo estás, John? Bienvenidos al canal. Bueno, chicos, sí, ya llevamos 1:24. Me encantó compartir con ustedes la receta de las galletas del día de hoy. Fíjense que son unas galletas súper bellas y deliciosas, tipo Subway, miren. Tal cual, quedan arrugaditas, quedan las originales galletas de Subway. Casi que el mismo tamaño y todo. Quedan deliciosas. Mañana les hago la presentación para tomarle una foto bonita para que la puedan disfrutar en casa.
Saludos. Ya va, que va a haber algo por aquí. Saludos, saludos a John que se suscribió aquí de España. Bienvenido. Aquí ya es tarde. Pero bueno, seguimos acá. Un beso, paisanito amado. Llegué tarde. Rita, gracias, chicas. Gracias por estar. Las galletas todavía están calientes. Están calientes todavía las galletas. Y nada, como les dije, mil gracias por su apoyo, mil gracias por estar acá. Mil bendiciones, mi amor bello, cuídate mucho. ¿Cuáles son los datos para el curso? Los voy a publicar por Instagram, así que estén pendientes, les voy a dejar mi Instagram acá. Claudio D'Ambrosio. Por aquí les voy a dejar mi Instagram para que estén pendientes de todos los detalles del curso. Y pues, estén ahí al tanto de todo. Vamos aumentando los hombres, qué bueno, sí, Gerardo. Sí, no, les cuento, chicos, que últimamente me han seguido bastante hombres y es bueno porque me gusta que los hombres también nos dediquemos a crear, nos dediquemos a hacer cosas ricas, porque normalmente antes mi público era 100% mujeres. O sea, yo siempre hablaba chicas, 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 hasta que de repente dije, mira, también llegó un chico, mira, me llamo Carlos, mira, me llamo Oscar, y yo, ah, ok. Qué bueno, me gusta que los hombres se animen a crear, que los hombres se animen a experimentar cosas nuevas y que siento que la cocina es un idioma universal. A donde quiera que vayas, el huevo siempre va a ser huevo y se va a hacer de la misma manera y de las cientos maneras que se hacen. Así que arriésguense. Saludos hasta Charallave, saludos María, Sheila. María, Robert, sí, Robert. Ya realicé el pastel esponjoso con licuadora y quedó muy rico. Sí, ese pastel es súper rico. Susana, me gustaría que decoraras una torta cuadrada. Ok, puede ser un reto para mí, una torta cuadrada, ¿vale? Pero primero tengo que comprarme unos moldes cuadrados, por lo menos unas bandejas donde puedo hornear y cortarla y decorárselas. ¿Les parece? Salúdame, porfa, soy Omaira de Tortes y Dulces Oma. Saludos, Omaira, ¿cómo estás? Espero que esos pastelitos te estén quedando súper deliciosos. Rocío Huerta, hello, Claudio, qué lindo, muchas felicidades por el momento. No tengo trabajo desde que empezó lo de la cuarentena. Jenny David, Lady Jiménez, yo hice mis galletas de chocolate, ¿qué tal te quedaron? Dime. Lismar Roja desde Carúpano, Estado Sucre. ¿Sabían que uno de mis mejores amigos es de Pantoño? ¿Ustedes saben dónde es Pantoño? Pantoño es en el Estado Sucre, cerca de Carúpano y... Se me olvidó el otro lugar. Gracias a ti, he aprendido mucho desde que te estoy viendo. Gracias, correcto, Claudio. Saludos desde Venezuela. Sí, saludos, Richard, hasta Venezuela. Angélica, tú no duermes. No, literalmente duermo 5 horas, chicas. Literalmente con todo esto que me estoy proponiendo, obviamente como hay un dicho que dice, si madrugas, Dios te ayuda. Bueno, yo estoy en ese proceso de que trato de dormir poco para activarme y crear y crear. Duermo poco 5 horas, pero sé que eso va a traer frutos y tiene su recompensa. Entonces, por ahorita me estoy sacrificando para poder tener esos frutos que quiero en algún futuro. Cariaco, exacto, Cariaco, de Cariaco. Hola, Claudia, desde Venezuela, Estado Falcón, me encantas, Carúpano, Río Caribe, Pantoño, sí. Es que yo necesito ir a Venezuela pronto, se lo juro que yo necesito ir a Venezuela pronto. Las personas que no me conocen, pues yo soy venezolano, soy de, nací en Caracas, pero viví muchos años en Puerto La Cruz y luego nuevamente me fui a Caracas y... Yo creo que amo demasiado mi país. Río Caribe. Mi mamá se la pasaba en Río Caribe. Siempre. Todas las vacaciones mi mamá iba a Río Caribe y a la Gran Sabana. Voy a dormir, Clau. Sí. Sí, estoy súper cansado. Miren los ojos. Gracias. Bueno, chicas, sí, gracias. Y como les dije, mi modalidad de video es menos edición,
más realidad, que ustedes puedan conectar conmigo, que soy una persona normal, que no soy perfecto, que no va a estar con la perfección, porque yo siento que sí es bonito mantener todo limpio, mantener todo en orden, pero siento que al final somos humanos, somos personas. Cuando ustedes trabajan en una cocina de un restaurante, nada está en orden, nada está en orden. Cuando sale un boleo, las personas saben que cuando entramos en boleo en una cocina, tienes que sacar todas las comandas a vida y por haber para que no se quejen los clientes, para que todo fluya. Y en ese momento, nada está en orden. Luego que pasa el boleo, limpiamos todo para prepararnos para otro boleo. Las personas que han trabajado en cocina saben cómo se maneja y yo siento que soy igual. Yo siento que soy, trato de ser lo más rápido posible, lo más práctico posible. No me gustan hacer recetas complicadas porque me estreso. Fíjense que ya tenía las galletas en el horno y ya las quería sacar. Yo soy así. Un pastel que dure 4 horas en el horno, eso no va conmigo. Cumplo el viernes, quiero hacer un pastel hermoso. Chao, mi amor bello. Descansa. Chao, Jorgeli, cuídate, eres lo máximo. Te has despedido varias veces, aún sigues conversando. Sí, es como que el que se despide una y otra vez sigue ahí. Bueno, esta vez sí me voy. Chao, los quiero muchísimo. El video va a quedar guardado aquí, así que lo pueden repasar todas las veces que quieran. Pueden ver todas las veces que aclaramos alguna duda o algo quedó por fuera, me pueden escribir y con gusto les voy a responder. Y nada, mil gracias por el apoyo y yo voy a tratar de no comerme otra galleta de esta, pero es que me está tentando demasiado porque quedó como me gusta. Y el olor es delicioso. Entonces, esta galleta no sé si me la llevé para el cuarto y mientras esté en la laptop escribiendo, me la como. Así que gracias, los quiero muchísimo y nos vemos mañana con una próxima receta que sé que les va a encantar, pero muchísimo. Bye.